Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una sesión más del Vet Responde. En esta ocasión vamos a hablar acerca de cáncer en perros, cuáles son los cuidados de esta enfermedad, cuáles son algunos tips para prevenir. Y para ello tenemos de invitado especial al doctor Alejandro Cervantes. Buenas tardes, doctor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, muchas gracias a usted por aceptar y pues por hablarnos un poquito respecto a este tema, que es de gran importancia para todos los propietarios que tenemos un perro o un gatito. Pues con mucho gusto. La verdad es que para mí es un placer compartir esto con el Facebook Live de mi facultad, de mi alma mater, y pues también con los que nos puedan estar escuchando y viendo. Gracias, doctor. Si me permite, antes de comenzar, voy a leer una pequeña semblanza para dar paso a lo que es la presentación. El doctor Alejandro Cervantes Arias es médico veterinario y zootecnista por la UNAM en 2004. Tuvo una especialidad en medicina interna y cirugía para perros y gatos en 2006. También tiene un posgrado en oncología molecular del área de oncología. Clínicamente, le cedo el micrófono. Ok, yo me veo y me escucho bien porque de repente como que vi algo como congelado. ¿Me escucho? No, sí, se escucha. Sí, Ok, doctor. perfecto, Está un poco baja perfecto. la señal, pero sí se escucha. Ok, voy a compartir mi pantalla para empezar con esta breve plática. Denme un segundito. Ahí ya estamos viendo mi pantalla. Bien, vamos a platicar brevemente de algunos tips, algunos consejos para prevenir el cáncer en perros y gatos. Pero para mí es importante, antes de llegar a ese clímax de consejos para prevenir, para mí es importante hablar un poquitito de ¿qué onda con el cáncer? ¿Cómo es el cáncer en perros y gatos? Entonces, de inicio, para mí es importante establecer que cáncer no significa muerte. Y esto es importante porque muchas veces, al escuchar esa palabra cáncer, que pues sí, definitivamente es una palabra muy, muy fea, luego, luego nos imaginamos finales muy tristes, ¿no? Pero no siempre sucede esto. Hay algunos tipos de cáncer que afortunadamente se pueden curar tanto en personas como en animales. También hay muchas, muchas diferentes opciones, tanto de estrategias de diagnóstico como estrategias terapéuticas. Entonces, cuando sepamos que nuestra mascota tiene cáncer, pues sí estoy de acuerdo que es una palabra muy fea, pero es importante que no se nos nuble la vista. Entonces, todavía hay muchas cosas por hacer, muchas cosas por intentar, porque para que nuestro ser querido esté bien, ¿no? Y tenga bienestar. Y para esto, pues obviamente nosotros como veterinarios, sobre todo los que somos especialistas en esta, en oncología, pues tenemos que tener un conocimiento muy, muy adecuado de esta enfermedad para tratar de proporcionar una esperanza siempre y cuando se acompaña de honestidad. O sea, no podemos tampoco decir que todos los perritos con cáncer se van a curar y que van a ser felices. Por supuesto que no. O sea, tenemos que tener una buena noción de qué es lo que puede pasar para empezar a comunicarlo. Entonces, les voy a platicar muy brevemente yo cómo veía el cáncer antes, así como generalmente todos lo vemos, ¿no? Que son lesiones tumorales, que son literalmente bolas, ¿no? Saliendo en diferentes áreas del cuerpo, tanto por fuera como por dentro, adentro, por ejemplo, en el hígado, en los riñones, en los pulmones. Entonces, yo antes, ya como veterinario, los veía así, pues para mí esto era el cáncer, ¿no? Pero bueno, me fui a hacer un doctorado y me metí al laboratorio y empecé a ver a las células del cáncer y diferentes tipos de estrategias de tratamiento contra ellas y demás. Y pues ahí me fui enterando que pues no solo es una bola, o sea, el cáncer tiene muchísimas vertientes, muchísimas características, no solo físicas, sino también microscópicas y moleculares, ¿no? Entonces ahí entendí que siendo veterinarios todavía hay, por ejemplo, hay veterinarios clínicos como yo,
pero hay veterinarios especialistas en patología, tanto en patología clínica como en anatomopatología, y ellos a lo mejor lo ven así. Ellos hay veces que ni siquiera ven al paciente. Ellos solo ven al microscopio las células del tumor de un individuo, ¿no? De un paciente. O sea, hay que entender muchas cuestiones de este tipo, y a lo mejor así lo ve un biólogo molecular, porque, o sea, también yo cuando empecé a ver este tipo de situaciones de numeritos y letras y siglas de moléculas y demás, pues yo me quedé pues asombrado de la cantidad de cosas que pueden pasar en un tumor, ¿no? Pues bueno, simplemente les quería platicar esto, que no solo estamos hablando de un tumor, sino muchísimas, muchísimas cosas dentro de las células y dentro de genes, proteínas, moléculas. Entonces, después de esto, pues ya empecé a ver al cáncer de diferentes formas. Empecé a integrar todo este tipo de situaciones para lograr entender un poquito mejor no solo al cáncer, sino a cómo abordar a un paciente con cáncer. Con esto no significa que yo sea patólogo ni biólogo molecular. Yo sigo siendo clínico, pero bueno, es importante entender que hay muchos aspectos, ¿no? Y bueno, quería compartirles muy brevemente de dónde sale la palabra cáncer. Cáncer en latín literalmente significa cangrejo o úlcera arrastrante. En griego antiguo, carquinos también significa cangrejo, y esa es la palabra que dio origen a cáncer. Y en inglés antiguo, canker también significa cangrejo. Y con esto, en esa antigüedad, pues le pusieron, bueno, antigüedad, estoy hablando, no estoy hablando de la época medieval, ¿eh? O sea, estoy hablando de ya más cercano a nuestras épocas. Le empezaron a denominar así porque veían que estaba una lesión, pero que se podía expandir como si fuera un cangrejo arrastrándose a otros lados, o incluso estaba una lesión, digamos, aquí en la frente, y de repente aparecía otra lesión en otro lugar del cuerpo, pero con características similares, como si fuera algo que se movió. Entonces, por eso le dicen como la úlcera que se arrastra o la lesión que se arrastra. Y aparte también le dieron este nombre de cangrejo porque así como está el tejido lesionado, pues las patitas de un cangrejo que se extienden podrían asemejar a los vasos sanguíneos que se extienden de un tumor. Entonces, cuando digo cangrejo, pues podemos imaginarnos un cangrejito de estos, así como agazapadito con las piernas o con las patitas agarradas, ¿no? Pero en realidad, cuando hablamos de cáncer, pues más bien tenemos que imaginarnos un cangrejo de estos. Un cangrejo con el que probablemente solo vemos el tejido del cuerpo del cangrejo, por así llamarle. Y esta imagen, pues es afortunada porque parece incluso que hasta tiene sus tenacitas aquí, ¿no? Pero, por ejemplo, esto es importante entenderlo porque hay veces que cuando vemos un tumor así de chiquitito, cuando le explicamos al propietario que tenemos que hacer una cirugía más amplia, esto es importante entenderlo porque esto es lo que vemos a simple vista. Lo que no vemos muchas veces son las patitas. Entonces, ahí en esas patitas no solo puede haber vasos sanguíneos, puede haber células del mismo tumor. Entonces, por eso es importante, aunque veamos un tumor chiquito, es importante hacer una incisión amplia. Esto se lo explico por si algún día han llevado a sus propias mascotas a que se le retire un tumor y se sorprenden cuando el veterinario tuvo que hacer una incisión pues larga, ¿no? Bueno, ahorita vamos a llegar a la prevención, que es lo más importante de esta plática, pero también quiero platicarles qué onda con el diagnóstico. Y esto es igualito que en humanos. Y me tomé la libertad de sacar dos frases que pues a mí me han marcado, que no tiene, ninguna de estas frases tiene que ver con el cáncer en específico, pero son muy parecidas. Por ejemplo, Niccolo Machiavelli decía en su novela de Il Principe, decía, al principio de la enfermedad es muy fácil curar, pero es muy difícil de detectar. Y tal cual es el cáncer. Cuando está chiquitito, pues no es fácil de verlo. Pero si lo viéramos en esa etapa, sería bien fácil curarlo, ¿no? Pero a medida que avanza el tiempo, pues ahora se vuelve fácil de detectar porque ya creció, pero es muy difícil de curar, pues precisamente no solo porque creció en su lugar primario, sino porque a lo mejor ya se diseminó en lo que conocemos como metástasis, ¿no? Y esta otra frase de abajo a mí me pareció fenomenal. No tiene nada que ver con cáncer. Esto es de un libro que habla de psicología infantil, o sea, de problemas de conducta en niños, ¿no? Pero es el mismo principio. Dice, en etapas tempranas el diagnóstico se escribe a lápiz y en etapas avanzadas pues ya lo vamos a tener que escribir con plumón indeleble. Con esto solo quiero decir que una
parte fundamental, a lo mejor no de la prevención del cáncer, pero sí de tratar de dar un tratamiento más adecuado, una parte fundamental es el diagnóstico temprano. Y esto pues obviamente es igual tanto en personas como en animales. Bueno, vamos a darnos un clavadito muy rápido al tratamiento. Hay muchos tipos de tratamiento, muchísimos. O sea, cirugía, quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia, hormonoterapia, terapias dirigidas. O sea, son muchas, ¿no? Pero en México, pues estas dos son las más comunes para perros y gatos, ¿ok? Sería la cirugía y la quimioterapia. Son cosas bien diferentes, que algunos tipos de cáncer se benefician 100% de una cirugía y algunos otros ni siquiera necesitan cirugía porque se pueden beneficiar al 100% de la quimioterapia. Nada más vamos a puntualizar. El objetivo de la cirugía es terapia local, o sea, es retirar un tumor de manera local, solo un tumor, o bueno, diferentes tumores, pero me refiero a que no vamos a atacar a todo el cuerpo, solo a regiones específicas. Y el objetivo de la quimio generalmente es una terapia sistémica. Entonces, normalmente usamos quimios cuando ya el paciente tiene invasión a otros sitios o a lo mejor todavía no tiene esa invasión, pero es un paciente que es súper probable que vaya a tener esa invasión o metástasis. Y entonces, por eso introducimos una terapia sistémica como la quimio. Entonces, les quiero pasar dos ejemplos, uno de cirugía y otro de quimioterapia. Y esto es con el fin de que entendamos, porque sé que, por lo que me informaron, sé que dentro de la audiencia que tenemos hoy, pues muchos no son veterinarios, incluso sí son propietarios de mascotas. Entonces, mi intención con esto es entender que pueden haber cirugías súper agresivas a simple vista, pero los pacientes no se la pasan tan mal como los humanos. Y en quimios iguales. Entonces quiero pasarles este ejemplo de Kimba. Kimba era una perrita, una golden, que tenía un tumor en el miembro torácico derecho, es decir, en su bracito derecho. Y la única forma de atacar a ese tumor era por medio de una amputación del brazo completo. Y esto se los quiero platicar porque en muchas ocasiones que el tipo de tumor requiera este tipo de cirugías radicales como amputaciones, generalmente, pues la respuesta es, oye, espérate, ¿no? O sea, ¿cómo le vamos a quitar un brazo, una pierna a mi perro, a mi gato? Pero después de ver este tipo de situaciones, que les enseño que la verdad es que no se la pasan tan mal, es fácil tomar mejores decisiones. Entonces, bueno, les voy a pasar un videito para que vean el semblante y cómo de su amputación. No sé si se alcanza a ver, pero no tiene el brazo derecho. Para mí no se ve nada triste, para mí no se ve nada desanimada, al contrario, está como si nada. Y esto es importante entender porque los perros y gatos, en ellos no existe la autoestima como sí existe en nosotros como personas. Entonces es importante entender eso. Y aquí quiero pasarles dos videitos de Cuca. Era una perrita que tenía un tipo de cáncer agresivo que se llama linfosarcoma o linfoma. Y Cuca estaba en este video que les voy a pasar. Para el linfoma usamos quimioterapia. Entonces, Kimba fue cirugía, amputación y Cuca es quimioterapia. Imagínense que para el protocolo de quimio de Cuca es un protocolo de 19 semanas en las que una vez por semana damos una sesión de quimioterapia. Y Cuca en este caso iba como a la mitad, iba como en su sesión número 10. Y quiero que la vean. Ese es un día después de su sesión número 10 de quimioterapia. Cuca es la perrita que es más clara, como plateada. Y Simona es su hija, que es la más negrita. Y vean como incluso Cuca es la que está molestando a Simona. Ok. Entonces, igual, el objetivo de enseñarles este videito es nada más ver cómo los perros en quimio tampoco se la pasan mal, así como algunos humanos, ¿no? Y ahorita en el video de abajo es la misma Cuca y es justo despuesitito de retirarle la quimio ese día. O sea, ese día fue a sesión de quimio, se le retiró el catéter, obviamente se le puso su bendita y demás. Y esto fue saliendo de la quimio ese mismo día.
Ok, esta otra es Ganja. Ganja tenía también linfoma parecido al de Cuca. En esta fue su sesión número 12 de 16. Y vean cómo la verdad es que no se la pasa tan mal. Ganja estaba feliz, echada, nada más recibiendo cariñitos, cosquillitas, y así se la pasaba durante todas sus quimios. Entonces, la verdad es que la mayoría de pacientitos oncológicos con quimio así se la pasa, ¿no? La mayoría. Hay alguna minoría que no también, obviamente. Pero bueno, vámonos ya al clímax de esto, que es la prevención. Voy a dar algunos consejos bien puntuales y algunos tipos de tumores que podemos prevenir más fácil, ¿no? De inicio vamos a hablar un poquito de la comida. Aquí les pongo un ejemplo clásico, clasiquísimo, que todos los veterinarios escuchamos esto siempre. Oiga, doctor, es que mi vecino me dijo que las croquetas provocan cáncer. Mejor le doy otro tipo de dieta. Y entonces uno le pregunta, bueno, ¿qué dieta, no? ¿Qué dieta le estamos dando? Y resulta que le dan tacos de suadero, le dan las sobras de la barbacoa del domingo, o sea, le dan comida casera como si fuéramos nosotros, ¿no? Y nada balanceado. Entonces, aquí nada más hay que entender que el vecino no necesariamente es veterinario y el vecino no tiene la noción científica de un oncólogo. Entonces, por favor, no le hagan caso al vecino cuando les diga que algo produce cáncer o que algo cura el cáncer. Por favor, mejor acudan con su oncólogo. En cambio, Pérez Alenza, que es un investigador pero fenomenal de la medicina veterinaria, sobre todo en oncología, justo en un artículo dice, el riesgo de cáncer es mayor con pacientes que se alimentan con comida casera mal balanceada. Y dice que alimentar con dieta comercial completa, o sea, croquetas balanceadas, es totalmente recomendado. Entonces, en vez de taquitos de suadero o comida casera, pues mejor podemos darles algún alimento de alta calidad y eliminemos la comida casera. Y esto no nos lo dijo el vecino, nos lo dijo un científico, oncólogo veterinario. Entonces, hagámosle caso mejor a él. Entonces, mitifiquemos que el cáncer puede ser por croquetas, por favor. Esto es un mito enorme. Esto no es cierto. Bueno, puntualmente, algunos tipos de tumores. En gatos, carcinoma de células escamosas. Ofrezco una disculpa porque de repente van a ver fotitos de este tipo con tumores muy feos. De hecho, este es como de los más feos que van a ver hoy. Carcinoma de células escamosas es uno de los tumores más comunes en gatos. Los factores de riesgo, que son los que tenemos que evitar, es la exposición a rayos UV. Ahorita al final, en solo una diapositiva, voy a poner como conclusiones las cosas que podemos evitar. Pero bueno, rayos UV, si el gato es de piel clara, o sea, que sean blancos o casi blancos, es bien fácil que adquieran este tipo de cáncer. Entonces, cualquier gato o perro, traten de evitar que se exponga mucho a la luz solar, y sobre todo si es un gato blanco, puta, pues con mucho mayor razón. Hay artículos científicos que nos dicen que si fumamos dentro de casa y tenemos gatos o perros, también puede ser detonantes que pueden provocar este tipo de cáncer. Sigo hablando del carcinoma de células escamosas en gatos. ¿Okay? Collares antipulgas en gatos. También el tipo de químico que trae el collar antipulgas está muy asociado a este tipo de cáncer en específico, carcinoma de células escamosas en gatos. Repito, ahorita en conclusión al final voy a poner todo esto otra vez. Entonces, para este tipo de tumor, tener en cuenta que si es gato blanco, mucho mayor posibilidad. Si se expone a luz solar, si se echa para solearse, que seguro les encanta, pues va a tener mayor factores. Si fumamos dentro de casa, pues peor. Y si tiene collar antipulgas, peor. Si fumas, está bien, no te vamos a juzgar, pero hazlo afuera, hazlo en la ventana o en el balcón, o salte a fumar y ya regresas a la casa. Solo al evitar la exposición a los rayos UV, chéquense al menos estos cuatro que podemos evitar, estos cuatro tumores, tanto en perros como en gatos. Carcinoma de células escamosas, hemangiosarcoma cutáneo, hemangioma cutáneo y melanoma cutáneo. Así como cuando a nosotros nos dice el doctor, oye, ponte bloqueador del 50, no te asolees tanto porque puede ser un factor de predisposición para cáncer de piel en humanos, igual en perros y gatos. Entonces, ese es uno de los factores más importantes a prevenir. Otro tipo de tumor en gatos, ahorita vamos a ir con unos de los perros. Hay uno que se llama sarcoma asociado a sitio de inyección. Cualquier tipo de inyección que le pongamos a un gato podría llegar a provocar este tipo de tumores.
eso no quiere decir que no los podamos inyectar, ¿ok? O sea, el porcentaje de gatitos que desafortunadamente tiene este tipo de sarcomas asociados a inyección, pues es muy bajo, ¿ok? Entonces, no quiere decir que, ah, no, como yo dije que la inyección en gatos produce cáncer, entonces ya no lo voy a vacunar. Por supuesto que no, hay que seguirlos vacunando, pero hay lineamientos internacionales que nos dicen cómo. Entonces, de inicio, si un gato vive totalmente en casa, 100% en casa y nunca sale, de todos modos se tiene que vacunar, pero no más de lo necesario. Hay lineamientos que nos dicen que incluso cada 3 años o cada 5. Entonces, hay que preguntarle bien a su veterinario para que nos establezca un calendario adecuado de vacunación, ¿ok? Y estos mismos lineamientos nos dicen en dónde inyectarlos. Por ejemplo, esta es una tabla que nos dice lo que dice la Asociación Mundial de Pequeñas Especies, otra es la Asociación Americana de Medicina de Felinos y otra es el Consejo Europeo de Medicina de Felinos. Entonces nos dice más o menos cada cuánto, si son gatos caseros, obviamente. Si son gatos que sí se la pasan afuera, es otro rollo. Pero, por ejemplo, también nos dice en dónde vacunar. Fíjense, la rabia, que es la roja, se recomienda que sea en la pierna derecha, la leucemia viral felina en la pierna izquierda y la triple felina en el brazo derecho. Incluso algunos veterinarios ya recomiendan vacunar mejor en la cola. ¿Por qué? Esto no va a prevenir a este tipo de tumores. Pero el problema de este tipo de tumores es que requieren, o sea, su tratamiento va a ser quirúrgico y requieren cirugías agresivas. O sea, tenemos que quitar mucho, mucho de alrededor del tumor. Y estos son los pacientes que entrarían a una cirugía radical, como amputaciones. Entonces, si se vacunan acá arriba en el dorso, no podemos amputar el dorso. Entonces, mejor que se vacunen lo más lejos, en miembros o en cola, para si es que de casualidad les sale este tipo de tumor, pues podamos tratarlos de manera agresiva. Carcinoma mamario, esto es más en perras. Este dato es de verdad bien importante, que de hecho para mí es el más importante de esta tarde. Los tumores mamarios, imagínense que en perras enteras, me refiero a perras que nunca se esterilizaron, ¿eh? Entonces, de todos los tumores que podría presentar una perra, todos, o sea, tumor de piel, de cerebro, de hígado, de riñones, o sea, todos, la mitad de esos van a ser tumores mamarios. Y de todos los tumores mamarios, la mitad de esos van a ser malignos. O sea, es una incidencia altísima. Y entonces, el riesgo en una perra entera, otra vez, que no se ha esterilizado, cuando ya pasó de su tercer celo, vean esto, el riesgo de tener ese tipo de tumores mamarios es arriba del 25-26%, y de ahí para arriba. O sea, una de cada 4 va a tener tumores mamarios. En cambio, OVH significa ovario histerectomía. O sea, esa es la cirugía para esterilizar. Si se hace una OVH desde chiquita, desde antes del primer celo, es decir, como a los 4 o 5 meses de edad, vean, el riesgo de tumores mamarios es menos del 0.5%. Después sube a 8, después arriba de 25. Entonces, aquí saqué esto de internet. Si tu veterinario te recomienda que tu perra o tu gata tenga una camada antes de esterilizarla, cambia de veterinario, porque no, o sea, estas nociones eran de hace muchísimos años. Hoy en día ya tenemos muchísima más noción científica que nos dice que esto ya, o sea, es mil veces mejor esterilizarlas desde chiquitas. Y la perra y la gata no, o sea, no es como un humano, no es como a lo mejor el ser humano, sea hombre o mujer, que hay veces que tenemos como pues el deseo de tener descendencia, el deseo de tener hijos y hasta pensamos en cómo le voy a poner si es hombre o si es niña, ¿no? Una perra y una gata no, o sea, no tienen esa parte. No necesitan tener cachorritos y mucho menos para evitar cáncer. Entonces, un mito enorme es cuando dicen que tiene que tener cachorros para que no le dé cáncer. Es al revés. Mientras más temprano se esterilicen, más se baja el riesgo de cáncer. Y otra cosa, si ves un tumorcito, aunque sea chiquitito, no lo mantengas en observación por si crece, a ver qué pasa. No, igual en humanos. O sea, si ves un tumor chiquito y te esperas a que crezca, cuando crezca, acuérdense, ya va a ser muy fácil de detectar, pero muy difícil de curar. No se esperen, es mil veces mejor atacar un tumor de este tamaño que uno de este tamaño. ¿Qué pasa si esterilizas? Vas a prevenir todos estos tipos de cáncer. Cáncer mamario, cervicuterino en hembras, en macho testicular, escrotal, perineal, que es alrededor del escroto y del ano,
colorrectal, también hay nociones de eso, y TBT, que es un tipo de tumor venéreo que es transmisible. Entonces, si ya están esterilizados, pues ya es mucho más difícil que se transmita este tipo de tumores. Casi para finalizar, habla con tu médico veterinario y propongan un calendario de revisiones generales, periódicas, ya sea semestrales o anuales, en el cual lo ideal es incluir estas pruebas de gabinete, como la biometría hemática, la química sanguínea, el general de orina, pero también un chequeo general de tórax y abdomen. Recuerden que nuestros perros y gatos no hablan. Recuerden que no nos dicen, oye, es que me duele aquí por donde está el hígado. No nos van a decir eso. Entonces, mejor nosotros hay que echarnos un clavado por dentro de ellos con imagenología, pues para atacar cuando tengamos que atacar antes, ¿no? Conclusiones. Buena alimentación con croquetas son excelentes. Por supuesto que sí se pueden alimentar con comida casera siempre y cuando esa dieta casera sea diseñada por un nutriólogo veterinario, no por tu vecino. Si tu vecino es nutriólogo veterinario, pues obviamente sí, si no, no. Evita exposición a rayos UV, les encanta, perros y gatos les encanta estar echados en la sala y al lado de la ventana, justo donde entra el rayito de sol, les encanta echarse ahí. Traten de evitar eso. Yo sé que va a ser difícil, pero traten de evitarlo porque de verdad no se imaginan la cantidad de pacientes que tenemos los oncólogos con tumores de piel cuyo factor predisponente es los rayos UV. Evita fumar dentro de casa. No pasa nada si te sales afuera de tu casa, a la banqueta o al patio. O sea, está perfecto. Hasta también va a ser más sano para los demás humanos, ¿no? En gatos, si puedes evitar collares antipulgas, de hecho, tanto en perros como en gatos, hay muchos medicamentos antipulgas ya en vez de collares que actúan mucho mejor. Esteriliza a edades tempranas. No quiero decir que tiene 100% de ventajas y 0% de desventajas. No es así. Sí hay alguna que otra desventaja, pero en cuanto a cáncer, casi todo es 100% ventaja, excepto alguna que otra cosita. Y revisiones periódicas con tu médico veterinario. Aunque tú veas a tu perro o tu gato perfectamente bien, lo ideal es eso. Como humanos también se nos aconseja eso. Aunque nos sintamos bien, pues al menos una vez al año ir a pruebas de laboratorio, un chequeo general, ¿no? Y por último, nada más les quiero compartir a Bombón y a Fender. Por ejemplo, Bombón es una sobreviviente de cáncer, de un cáncer bien agresivo, que es un cáncer de hueso, pero que salió en glándula mamaria, de un tipo de cáncer bien, bien feo. Se operó y estuvo en sus protocolos de quimio y hoy está fenomenal. Justo ayer la revisé y está pachoncita, está preciosa y como si nada. Ella no se entera que estuvo enferma. Y Fender, el de abajo, el Welsh Corgi, él tuvo un tipo de tumor que se llama hemangiosarcoma en el bazo, que también es agresivísimo. Y hoy en día ya lleva como 4 años de sobrevida perfectamente bien. Entonces, les quería platicar nomás estos dos casitos para que sepan eso, que cáncer no necesariamente significa muerte y hay muchas cosas por hacer. Y bueno, por último, ahorita antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas, si es que tienen, aquí les comparto, hasta arriba está mi Instagram y mi Facebook y mi correo, por si quieren platicar. Y abajito tengo igual el correo, el Instagram y el Facebook de nuestra Asociación Mexicana de Oncología Veterinaria. Entonces, si les interesa algún evento por ahí, si son veterinarios, fíjense mucho en la asociación. Si no son veterinarios, pues les va a interesar más lo de acá arriba. ¿Okay? Y bueno, le doy la palabra a Joana, por si hay alguna pregunta o algún comentario por ahí, con mucho gusto. No escucho muy bien, Joana. Yo tengo el volumen hasta arriba, pero no te escucho muy bien. Voy a subirle. ¿Sí me escucha, doctor? Ya, un poco mejor. Sí. ¿Le parece que comencemos con la sesión de preguntas y respuestas? Sí. ¿Sí me escucha? Sí. Ok. Nos comenta Florentina Rodríguez, doctor. El carcinoma de las células escamosas se quitó todo. Bueno, comenta un caso que se quitó todo y no hay células en periferia. ¿Puede migrar a otro lugar? Ok. El carcinoma de células escamosas es bien particular porque puede ser bien agresivo de manera local,
Es decir, en donde salga el tumor puede ser infiltrativo e invasivo ahí mismo y expandirse, pero es muy raro que haga metástasis a otros sitios. Pero ojo, al decir que es muy raro no significa que sea imposible, o sea, sí puede suceder, pero no es como otros tumores que facilísimo se van a otros lugares. Entonces, es raro, pero sí se puede. Ok, doctor, muchísimas gracias. También nos comenta Silvia Sánchez, si el collar antipulgas puede causar cáncer, ¿qué hay de las pipetas? Ok, el collar antipulgas no me refiero a que sea algo que va a producir cáncer, me refiero a que sea asociado, sobre todo en gatos, con ese carcinoma de células escamosas, se ha asociado a que se presente el cáncer. Entonces, se sospecha que ciertos tipos de químicos que puede traer, como los pesticidas que trae el collar, pueden detonar algunas mutaciones en las células para provocar este tipo de cáncer. Las pipetas antipulgas son muy diferentes, también son químicos, también son cierto tipo de pesticidas, pero no se ha asociado, al menos yo nunca he visto un artículo científico que asocie estos químicos a la presentación de cáncer. Se han asociado otro tipo de intoxicaciones súper, súper leves, o sea, bueno, no súper leves, sino súper raras, pero nunca he visto que se asocien a cáncer. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. También nos comenta Miroslava Méndez, ¿cuáles serían las desventajas de hablando de la parte oncológica? Perdón, de esterilizar. Es que no te escuché la palabra. Las desventajas de esterilizar. Ajá, hablando de la parte oncológica. Ok, definitivamente desde mi punto de vista las ventajas sobrepasan muchísimo las desventajas, pero hay desventajas en que sí se ha asociado que en algunas razas, sobre todo en las razas más grandes de talla, sí se ha asociado que el esterilizar de manera temprana se puede detonar otros tipos de cáncer. Se ha asociado, por ejemplo, al linfoma o algunos tipos de cáncer prostático, por ejemplo, en machos, algunos tipos de cáncer de hueso como osteosarcoma, pero por supuesto que está esa noción. Sin embargo, si ponemos esos tres tumores contra todos los otros que puse, si yo los pusiera en una balanza, para mí sigue ganando esterilizarlos. Y sobre todo a las hembras. En México, como no existe tanto la cultura para esterilizar, que poco a poco sí ha mejorado, obviamente, afortunadamente, pero México y Latinoamérica son los países que más, de todo el mundo, que más tienen tumores mamarios en perras. Por ejemplo, Estados Unidos, Canadá, Australia, Francia, Alemania, casi no tienen tumores mamarios en perras porque todos se esterilizan desde chiquititos. Entonces, nada más para poner esa balanza. Viendo la incidencia de tumores, para mí mil veces mejor sí esterilizar, aunque sé que de todos modos al esterilizar podía provocar una incidencia de ciertos tipos de cáncer, pero mucho menos que los que sí prevenimos. No sé si me expliqué o los hice más bolas. Yo creo que sí está bien explicado, doctor, y le comparto más dudas. Ahorita nos están mandando varios casos. Yo creo que eso se los voy a, por cuestiones de tiempo, se los voy a mandar una vez que terminemos. Vámonos a ir un poquito más rápido con las cuestiones en general sobre cáncer. Nos comenta también Raúl Valdelamar. Mi perra tiene 9 años. Y no ha sido esterilizada, es de casa, vacunada y desparasitada. ¿Hay algún riesgo si la llevo a operar para esterilizarla en este momento? No, algo que sí es importante saber, Raúl me dijiste, ¿verdad? Sí. Si ahorita se esteriliza, por ejemplo, ya no previenes que pueda tener tumores mamarios. O sea, si se esteriliza ahorita, probablemente después sí tenga tumores mamarios. O a lo mejor no, pero a lo que quiero decir es que no garantiza que no tenga tumores mamarios. Pero vas a eliminar la posibilidad de tumores ováricos, cervicuterinos. Incluso otras enfermedades no tumorales, una enfermedad que se llama piometra, que es una infección de útero, eso lo vas a nulificar porque ya no existe el órgano. En cuanto a riesgos, tiene 9 años. Es una perrita que pues ya no es una jovencita, pero tampoco creas que es una viejita.
Por supuesto, la edad es importante para decidir qué tipo de anestésicos usar y qué tipo de cirugías hacer, pero no es el factor más importante. El factor más importante es ver cómo está su estado general clínico y su estado interno con base en pruebas de laboratorio. Nada más para ponerte un ejemplo, Raúl. Hay perros o perras de 18 años que están mucho más sanos que perros o perras de 4 años, por ejemplo, igual que humanos. Hay humanos de 90 que quién sabe cómo le hacen, pero están más sanos que humanos de 30 o 40, que también quién sabe cómo le hacen estos, ¿no? O sea, entonces la edad es algo importante, pero no es lo más determinante. Entonces yo te aconsejaría que sí se opere, teniendo en cuenta que no vas a reducir el riesgo de cáncer mamario, pero sí de muchos otros y de otras enfermedades uterinas. Muchísimas gracias, doctor. También nos comenta Paucaro Vete. ¿Dónde se puede conseguir la vincristina o qué recomienda en lugar de este producto para TBT? Ok, el TBT, nada más como recordatorio, es el tumor venéreo transmisible. Es un tumor que hay veces que es así de chiquito y hay veces que es enorme, pero responde súper bien a quimioterapia. Y el fármaco que están preguntando ahorita, que se llama vincristina, pues es el quimioterapéutico de elección para este tumor. Hoy en día en todo México hay un desabasto, no solo de vincristina, sino de muchos quimioterapéuticos, como seguramente sabrán. Pero lo que yo siempre les aconsejo es que busquen en farmacias grandes de humanos, luego en farmacias oncológicas. Entonces yo me meto a internet, así, farmacias oncológicas, Ciudad de México o Monterrey o San Luis Potosí, donde estén. Y generalmente los tienen, generalmente. Si no, hay un, es que no me acuerdo cómo se llama, pero hay un banco de productos oncológicos veterinarios en Cancún. Igual, estoy seguro que si ponen en internet así, banco de productos oncológicos veterinarios Cancún, seguramente va a ser lo primero que les va a salir en internet, pero no me acuerdo del nombre. Y ellos casi siempre tienen estos fármacos. Entonces, sí, no es fácil, pero yo, mis propietarios siempre los encuentran de alguna forma. Ok, doctor, muchas gracias. También otra pregunta relacionada a TBT. Ceilín Rosales nos comenta, en hembras gestantes, ¿qué recomienda hacer después del parto en casos de TBT? Ah, ok. O sea, si está gestante y adquiere el TBT. Así es. ¿Qué se recomienda hacer una vez después del parto? Ok, como quimioterapéutico, la vincristina, por supuesto que podría ser eliminada por leche, entre, o sea, orina y excremento y obviamente leche. Entonces aquí yo sí les sugeriría que se esperen un poquito, si el tumor es chico, se esperen un poco a que los cachorritos ya pasen un periodo de lactación y ya después tratar a la mamá, o si fuera posible, aunque no es lo ideal, pero si fuera posible, que la mamá no los amamante y darle a los cachorritos fórmula. Existen estas fórmulas, igual que en humanos, fórmula de leche de perra para los cachorritos, y ahora sí aventarnos con todo a la mamá. Pero sí, es un dilema bien importante, ¿eh? Pero si es chiquitito el tumor, yo me podría esperar un poco, pero hay tumores, como les decía hace rato, que son enormes, y ahí sí mejor separar a los cachorritos. Gracias, doctor. También Charlie Guevara nos pregunta, ¿se ha detectado algún tipo de cáncer en perros asociado a los productos de limpieza? Pues no como tal, no que yo sepa. Se han hecho estudios para los tumores más comunes, como linfoma, mastocitoma, carcinoma de células escamosas y demás, y no que yo sepa, pero aquí hay algo que a lo mejor va un poquito de la mano, no es una respuesta puntual porque no la hay, pero va un poquito de la mano. Ciertos detergentes o jabones o lo que sea pueden provocar reacciones irritativas en la piel, ¿ok? Y estas, vamos a llamarles dermatitis, estas dermatitis crónicas o enfermedades cutáneas que pasan meses o años, igual en humanos, se han asociado a que en algún momento pueden desencadenar una mutación en las células y volver un área específica de la piel, volverla tumoral. Entonces, no es la respuesta que estamos buscando porque no existe, ¿no? Pero si hay irritaciones químicas por detergentes o jabones, tratemos de cambiar a la brevedad
ese tipo de detergentes para que el perro no tenga esta dermatitis crónica y que eso no desencadene después. Es parecido, estas inflamaciones, finalmente la dermatitis es una inflamación cutánea, ¿no? Estas inflamaciones crónicas, igual que en el humano, pueden detonar a cáncer. Un ejemplo, no tiene nada que ver con piel, pero sí con la inflamación. Humanos, casi parece que les estoy haciendo un llamado así. A ver, humanos, si tienes gastritis crónica o enteritis o colitis o gastroenteritis crónica, o sea, si tienes agruras o tienes diarrea y has pasado así meses o años, no lo dejes pasar, ve al gastroenterólogo, porque eso en humanos, esas inflamaciones crónicas del tracto gastrointestinal son súper comunes que detonen ciertos tipos de tumores. Entonces no te esperes, mejor vete a tratar. Entonces es lo mismo en perros. Dermatitis o gastroenteritis crónicas pueden detonar ciertos tipos de cáncer. Gracias, doctor. Paulina Menchaca nos pregunta, ¿los tumores producidos por las inyecciones en gatos son benignas? No, estos tumores se les llaman sarcomas. Una cosa es que no sé si por ahí vaya. Hay veces que administramos vacunas o cualquier tipo de medicamento y se queda como una bolita en el sitio de inyección. Hay veces que puede ser solo el mismo fármaco que inyectamos y que en uno o dos días pues ya se va diluyendo. Hay veces que solo es la inflamación y no pasa nada. Pero si lo inyectan y pasa un mes y sigue ahí la bolita o algo así, ya desde ahí tienen que empezar a plantear si es mejor operarlo o tomarle una biopsia como tal, porque son tumores malignos, se llaman sarcomas y son malignos. Hay tres grados de sarcoma, grado 1, 2 y 3. El grado 3 es de verdad bien agresivo, pero incluso para el grado 1 las cirugías tienen que ser bien amplias. Por eso les daba esa recomendación de que gatos que tengan que ser inyectados con vacunas o con lo que sea, elijan sitios distantes, piernas, brazos o cola, porque son bien agresivos y son malignos estos tipos de tumores. Ok, doctor, muchísimas gracias. Aquí hay una pregunta muy interesante. Nisa MT pregunta, una vez detectado un tumor en un perro, ¿cuál es el procedimiento correcto que tienes que seguir como MBZ? Ya que hay unos que hacen estudios, otros operan de inmediato. Ok, esa es una gran pregunta porque sirve no nada más para los veterinarios, sino para los propietarios, para entender el por qué hacemos estudios. Cuando tengamos un tumor chico o grande, antes de aventarse a una cirugía, es fundamental diagnosticar qué tipo de tumor es, porque hay muchísimos tumores benignos y muchísimos tumores malignos. Entonces, yo tengo que saber contra qué estoy lidiando antes de planear mi tratamiento. Entonces, imagínense, un tumor chiquito o grande, lo que sea, yo le puedo hacer una punción así con una agujita y con eso saco células. Y eso yo no lo veo, yo se lo mando al patólogo veterinario para que él vea las células y me diga, ¿sabes qué? Es un tumor benigno. De todos modos, te recomiendo retirarlo, pero es benigno. Entonces, a ver si se alcanza a ver, pero imagínense que eso es el tumor así de chiquito. Si fuera benigno, ese círculo que hice alrededor sería mi incisión de ese tumor benigno, ¿ok? Pero eso yo solo lo voy a saber con lo que me diga el patólogo. De simple vista y de tocarlo, no hay forma, se los juro, no hay forma de saber si es benigno o maligno y mucho menos de saber qué células están en ese tumor. Eso solo me lo va a decir el patólogo. Entonces, ahora imagínense, otro tumorcito del mismo tamaño, pero que el patólogo me diga, aguas porque es maligno. Entonces, imagínense que la incisión ahora la tengo que hacer de ese tamaño, porque en un maligno, aquí alrededor, cosa que yo no veo ni siento, puede haber células. Y si no hago esa cirugía amplia, no lo estoy haciendo bien y al rato voy a tener que volver a operar por segunda, por tercera vez. Entonces, puntualmente es fundamental, antes de lanzarse a cualquier cirugía, primero puncionar. Ojo, yo punciono todos, excepto los únicos que no punciono son los tumores mamarios. ¿Por qué? Porque los tumores mamarios, independientemente de si es benigno o maligno, esos siempre se tienen que retirar y la técnica quirúrgica es la misma. Ese no varía la técnica quirúrgica. Y si fuera benigno el tumor mamario, aún así se tiene que quitar porque es el único tipo de tumor, estoy hablando en perras y gatas, ¿eh?
En humanos, la verdad, no sé, tendría que buscarlo, pero en perras y gatas, tumor mamario benigno es el único que con el paso del tiempo puede cambiar su comportamiento biológico y volverse maligno. Entonces, tumor mamario, aunque sea del tamaño de una lenteja, retírenlo a la brevedad posible. Esos son los únicos que yo no punciono. Todos los demás siempre los punciono. Y ojo, también para que nos entiendan por qué hacemos más pruebas, de verdad, no es por sacarles lana. Es importante entender esto. Una vez que se punciona y que el patólogo me dice que es maligno, aparte de yo saber qué tipo de cirugía hacer de manera más adecuada, yo tengo que adelantarme y antes de la cirugía hacer los estudios de imagenología para ver si no tiene metástasis. ¿Por qué? Hay tumores así chiquititos que son malignos, que no le molesta el tumor porque es muy chiquito, pero a lo mejor ya tiene metástasis súper agresiva. Y si no le molestaba ese tumor chiquitito, ¿para qué lo opero si ya tiene metástasis? Va a sufrir mucho más de la metástasis si lo opero. No sé si me explico. Entonces, y hay tumores enormes que al puncionar me doy cuenta que son malignos, pero hago el escaneo y si no tiene metástasis, me voy directo a la cirugía. Son pasos bien puntuales que tenemos que hacer antes de un tratamiento. Muy bien, doctor. Justo ahorita con lo que está hablando, Alexis Juárez nos pregunta, ¿uno puede diferenciar entre un tumor benigno y uno maligno? Ahorita nos está comentando que no hay forma, ¿verdad? Todos tienen que ser No. con estudios previos. Sí, nunca, a simple vista ni a simple tacto, nunca. Ni un clínico ni un patólogo lo puede ver solo al verlo al microscopio. Si no, es imposible de verdad, ¿eh? De verdad. Hay tumores así asquerosos, ulcerados y son benignos. Y hay tumores chiquitititos que son malignos. Entonces, no, siempre tenemos que asesorarnos con un patólogo. Muy bien, doctor. Juan Bernardo Jiménez nos pregunta, en el caso de carcinoma de células fusiformes, ¿cuál es la terapia de elección? Ese diagnóstico es muy raro porque un carcinoma no tiene células fusiformes. Las células fusiformes generalmente son los sarcomas. Entonces, ese diagnóstico, la verdad es que es muy raro. Yo de inicio pediría una revisión de las laminillas porque estaríamos hablando de probablemente un tumor mixto que tenga células epiteliales. Y aparte células fusiformes, porque un carcinoma de células fusiformes pues no existe como tal. Entonces ahí yo les sugeriría que pidan revisión y si quieren con gusto cuando les den la revisión, aquí justo puse por eso mi correo, cuando les den esa revisión, mándenmelo al correo y platicamos con todo el gusto del mundo. Muchísimas gracias, doctor. Yo creo que en este momento, las personas que están interesadas están apuntando sus correos y las formas de contactarlo. También Elvis César nos pregunta, ¿cuál es la vía por la cual hay mayor frecuencia transmitible en TBT? Ok, el TBT. Si quiere, se las digo todas y ya las vamos desglosando. Para. Sí, hay una edad de alto impacto que refleja su presencia. Es zoonótica y este es transferible genéticamente. Eso nos pregunta Elvis César. Ok, TBT, como su nombre nos lo dice, se llama tumor venéreo transmisible. Entonces, la forma más sencilla de transmisión es como una enfermedad venérea por contacto sexual. Pero esta pregunta que hicieron es súper inteligente, porque si bien eso dice el nombre, también existe la presentación de TBT cutáneo y TBT ocular, nasal, oral, o sea, en mucosas en general. Entonces, la forma más común es la genital, pero no es exclusiva. También puede ser en piel y en cara, ¿no? En mucosas. Antes se pensaba que era zoonótica, que para los que no saben lo que es eso, es que se transmite al ser humano. Hoy en día se sabe que no, es una enfermedad súper exclusiva de caninos. De hecho, el nombre completo de TBT tendría que ser CTBT, por sus siglas en inglés sería como TBT canino. ¿Ok? Y genéticamente no se transmite porque es solamente transmisible, no vamos a pasarlo genéticamente. Y aquí me voy a tomar un minuto nada más para explicar eso que está de verdad, a mí me explotó la cabeza cuando lo entendí. Hace poco, hace como 15 años, por ahí del 2006, salió un artículo en donde se estudió filogenéticamente, se hizo un rastreo de qué onda, cómo salió el TBT en el mundo, ¿no? Y resulta que hace más de 12.000 años, por ahí,
se identificó que los primeros individuos que lo tuvieron fueron como perros parecidos a los lobos, así como los Alaska y los Husky y todos esos, ¿no? Pero bueno, se hizo ya un estudio filogenético para rastrearlo. Y entonces hoy en día, hagan de cuenta que este es un árbol filogenético, que este es un lobo, coyote, perro de tales razas, perro de tales razas, perro de tales razas. Y de repente aquí había otra rama que dice CTBT. O sea, TBT se considera una especie canina más, o sea, como si fuera un animal, una especie canina. Y esto es bien interesante porque si un perro tiene TBT y le toma una muestra para analizar el genoma del TBT, imagínense, vamos a imaginarnos rapidísimo, se los juro que voy a tratar de hacerlo muy rápido. Si nosotros tenemos un tumor aquí en la piel y me sacan células de ese tumor que yo tengo y hacen un análisis del genoma, esas células del cáncer son células mías, o sea, tienen mis mismos cromosomas y mi misma información genética, mutada, pero es la mía. En TBT, ¿no? Un perro con TBT le sacan células y hacen un estudio de genética y no, o sea, tiene incluso diferente número de cromosomas. No sé si me explico. O sea, estas células del tumor del TBT que genera un perro son como células parásito que estaban en un perro y de repente se saltaron a otra, tal cual como si fuera un parásito. Antes se pensaba que se asociaba a un virus, hoy se sabe que no. Entonces, perdón por todo ese choro, nada más era para entender que no es transmisión genética, es un ente que se transmite de un paciente a otro. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Tenemos tiempo para dos preguntitas más. ¿Le parece? Sí, perfecto. César Montes nos pregunta, ¿qué estudios de imagenología se deben realizar antes de operar un tumor? ¿Sería bueno una tomografía con medio de contraste? Qué gran pregunta. Lo mínimo, ojo, estoy diciendo lo mínimo indispensable es un estudio radiográfico de tórax en tres proyecciones. Hago énfasis en tres, porque para la mayoría de rayos X que usamos en perros y gatos, solo usamos dos proyecciones, de lado y de frente. Para metástasis de tórax son las tres, o sea, lado derecho, lado izquierdo y de frente. Y un ultrasonido abdominal. Eso es lo mínimo indispensable, rayos de tórax y ultra de abdomen, mínimo. Pero si hiciéramos tomografía de cuerpo completo con medio de contraste e incluso para algunas zonas con reconstrucción en 3D, puta, eso sería lo mejor del mundo. Y gracias, afortunadamente, en México, pues ya existen diferentes lugares en donde hay tomógrafo veterinario y pues lo hacemos ya de manera un poco más rutinaria. Todavía no existe en México para mascotas un paso más que sí existe en humanos, que es el PET-CT, que es la tomografía por emisión de positrones, que es súper específica. Todavía no existe en México eso para mascotas, pero tomografía sí, eso sería lo ideal siempre. Pero lo mínimo, rayos de tórax en tres proyecciones y ultra de abdomen. Muy bien, doctor. Y con esta última pregunta finalizaríamos. Nos pregunta Claudia Martínez, ¿qué cáncer es cuando le salen bolas del tamaño de una canica grande por todo el cuerpo? Ok, pues son varios. Y también depende de la raza, la presentación. Por ejemplo, hay los braquicéfalos, o sea, Boxer, Pug, Boston, Bulldog, todos esos que son chatitos, son muy predispuestos a un tipo de tumor cutáneo que se llama mastocitoma. Puede dar en cualquier raza, ¿eh? Pero estos, los braquicéfalos, es común que no tengan uno, sino que tengan varios en la piel de diferentes áreas del cuerpo. Entonces, esa es una opción. Pero también el carcinoma de células escamosas también puede estar diseminado y también estar en varios. Los hemangiosarcomas cutáneos también, los carcinomas, bueno, los que ya mencioné. Entonces, no puedo decir exactamente qué tipo de enfermedad es la que comentas, porque hay varias, pero una de ellas puede ser el mastocitoma. Sharpei, el Sharpei tiene, cuando tienen mastocitoma, es cuando peor les va porque son bien agresivos los mastocitomas en el Sharpei y generalmente son de esos. Muchos crecimientos tumorales en gran parte del cuerpo. Bueno, doctor, pues al parecer es un tema muy polémico, con muchas inquietudes y con muchas dudas. Y bueno, aquí tenemos ya los contactos del doctor por si lo desean contactar o si desean comunicarse con él. Están sus páginas de Facebook y de Instagram. Y bueno, le agradecemos, doctor, por esta charla, por toda esta información
sobre cáncer en perros y gatos y ojalá nos pueda acompañar en otra ocasión, doctor. Con mucho gusto, muchísimas gracias, Joana. Muchísimas gracias, obviamente, a la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Y por supuesto, gracias a los que nos acompañaron hoy para escucharnos un ratito. Y de verdad, con mucho gusto, ahí está mi correo. Si tienen dudas sobre sus mascotas o si son veterinarios, si tienen dudas de algún paciente, con mucho gusto mándenme un correo. No les garantizo que les voy a contestar rapidísimo, pero en cuanto vaya teniendo tiempo, pues les iré contestando de verdad con mucho gusto. Bueno, doctor, pues nuevamente muchísimas gracias y a todas las personas que nos están viendo, los esperamos la próxima semana para hablar de igual forma de un tema muy, muy importante de tenencia responsable, que es la esterilización en perros y gatos. Hasta luego, muchas gracias.